Molière trabajaba para Luis XIV y yo para Esperanza Aguirre. El autor de la frase era, como todos habrán adivinado, el mismo Albert Boadella, al que ahora tengo el honor y el placer de presentar ante ustedes. Porque Albert Boadella posee una inmensa inteligencia, una brillantez inusitada, un profundísimo sentido del humor y una exquisita sensibilidad para conocer el alma humana. Y todo eso lo utiliza para emocionarnos y también para conseguir que le admiremos. Y hay que decir que Albert ha vivido un montón de cosas, porque la vida de un cómico nunca es una vida tranquila, vulgar, aburrida, y muchísimo menos si ese cómico es un especialista en criticar a fondo a todos los que de verdad mandan. Y la trayectoria humana, política y artística de Albert Boadella es la de un irreductible, pero la de un irreductible de los de verdad, no como tantos otros que presumen de inconformistas y en el fondo llevan decenios bailando al agua de los que están en el poder. Y ahora, señoras y señores, Boadella ha empezado a dirigir los teatros del canal. Ya sé que algunos han empezado a decir que por fin Boadella ha sentado la cabeza y se ha convertido en uno más de esos infinitos actores y directores que buscan el matrimonio de conveniencia con el poder, en este caso con el poder autonómico de Madrid. Pues a esos tengo que decirles que no hay tal, que ni la Comunidad de Madrid le ha prometido nada, ni le ha pedido nada, ni él ha prometido nada, ni ha pedido nada a la Comunidad de Madrid. La condición de esta unión de hecho, que no matrimonio, es que ponga su inmenso talento al servicio de esos teatros para el provecho y el deleite de los madrileños y de todos los que vienen a Madrid a aprovecharse de nuestras manifestaciones culturales. Solamente me queda decirle que si él fuera Luis XIV, a mí sí me gustaría trabajar para él. Muchas gracias.